Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta. Estamos de regreso porque nuestro contenido no tiene fronteras. Adelante. Y qué bueno que se pueden trascender las fronteras, sobre todo cuando se trata de recibir un testimonio de vida extraordinario. Muchísimas gracias a mi querido Carlos García Nova, nuestro corresponsal en Buenos Aires, por hacer el contacto y hacer posible que esta hermosísima mujer, excelente actriz, comunicadora, presentadora, Lorena Meritano, quien es argentina, vivió muchos años en Colombia. Ustedes han conocido mucho por su extraordinaria participación en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Corazón Apasionado. Pues ella llega en esta noche a hablarnos un poco de su vida y de esas batallas que ha tenido que librar y de las cuales, gracias a Dios, ha salido victoriosa. Desde Buenos Aires, Argentina, Lorena Meritano, una guerrera del aire. Bueno, como habíamos dicho, estamos conversando con Lorena Meritano, en exclusiva para Con Yagna. Lorena, bienvenida a República Dominicana a través de estas cámaras. Un placer, un beso a Yagna y un beso a toda la gente de República Dominicana, ese país hermoso que me encanta. Que ya has estado en Dominicana. He estado varias veces jugando al béisbol, una vez a beneficio, fui de vacaciones a Santo Domingo, fui de vacaciones a Punta Cana y fui de vacaciones a Cap Cana y volveré si me invitan. Yo feliz a hacer cine, que me dijiste que están haciendo películas. Hay un gran movimiento de cine en República Dominicana y hay muchas estrellas internacionales que están participando. Así que vamos a empezar la entrevista llamando la atención a todos los productores de cine de República Dominicana. Esta estrella quiere trabajar en nuestro país. Bueno, las estrellas están en el cielo, pero esta humilde trabajadora del celuloide, actriz, me honraría y me gustaría mucho hacer cine en República Dominicana. Sería un placer. En nuestro país te conocimos por telenovelas como La Mujer de Mi Vida, Pasión de Gavilanes, Prisionera puede ser también. Prisionera de Amor en Televisa, sí. Mirá de lo que me acuerdo, ¿eh? Está bien, tenés buena memoria. ¿Cuál de todos esos papeles ha sido el reto más grande que has tenido como actriz? Cada obra, cada proyecto que encaro es un reto enorme. Primero porque no me quiero repetir, segundo porque quiero ser mejor que el anterior. Hay muchos proyectos que añoro. Escándalo en Perú, que fue una telenovela que protagonicé con Christian Meyer, a mí me trae muy buenos recuerdos. La Lectora, una serie policial que protagonicé en Colombia con Verónica Orozco y un gran elenco, también me trae gratos recuerdos. Ecomoda, que fue el spin-off de Betty la Fea, dirigida por Mario Rivero y con todo el elenco de Betty, que fue para Univisión. Me gusta variar, me gusta hacer diferente tipo de géneros. Obviamente Pasión de Gavilanes, porque fue un éxito en el mundo entero. Aparte era muy mala en esa novela. Aclaremos que el personaje. Ya estoy metido en la novela. Me gusta hacer comedia. Chepe Fortuna, que fue una telenovela que hice en Colombia. Casa de Reinas, una serie que hice en el 2012 en Colombia. Mujeres Asesinas. Bueno, Mujeres Asesinas he hecho 3 capítulos. 2 en Colombia y 1 en México. Y me encantó hacer los 3. Tiempo Final en Fox también. Me gusta hacer mucho serie. Últimamente me gusta hacer mucho series y cine. El último proyecto que hice fue una película que se filmó en Saltillo bajo la producción de Guillermo Arriaga, escrita y dirigida por Sergio Avilés. Y es un corto maravilloso que lo pueden ver en Vimeo, que se llama Fin del Mundo. Y lo estrené en la Feria del Libro de Saltillo en el 2013. Y está ¿México? Muy chévere. En México, exactamente. Ha sido muy polémica en los últimos días, meses también, porque empezaste a publicar todo el proceso que has vivido y a mucha gente por ahí le ha beneficiado muchísimo, pero hay personas que lo han visto de manera polémica, sobre todo las fotos que publicaste en Instagram. Cuéntanos de Lorena Habla. Lorena más que habla, Lorena vive, Lorena siente, Lorena comparte
y hace 2 años a mí me visitó un maestro que se llama Cáncer, y desde el día 1 lo que quise hacer fue emitir un mensaje de concientización, de prevención, de decirle a la gente que la salud es lo primero, que prevenir y detectar a tiempo salvan vidas, dar un testimonio también de vida, de fe, de luz, de esperanza. Y Lorena se hace cargo de sus acciones y yo no me puedo hacer cargo de lo que opinen los demás, porque lo que opinen los demás, la libertad de expresión existe, respeto profundamente la opinión de cada quien, pero yo tengo muy claro por qué lo hice, por dar un mensaje de concientización y de alerta, porque existe mucha ignorancia sobre el tema, y también por llevar una luz de esperanza a la gente que están atravesando este tipo de procesos u otros, y decirles que sí se puede, que con fe, con fortaleza, con cambio de hábitos, sí se puede, sí se puede. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó.